En Rodadora tenemos un espacio específicamente enfocado a lo que es el área de paleontología, ¿okay? donde mostramos el estudio de los fósiles, el trabajo de un paleontólogo y cosas relacionadas al estudio de lo antiguo, ¿sale? Para complementar el contenido educativo que se imparte dentro de este entorno, vamos a implementar esta aplicación, que es realidad aumentada, nada más usando las fichas, estas color negro que dicen Rodadora. Cada una va a tener distintos usos. En esta, en las que tenemos aquí presentadas, solamente nos da la imagen del dinosaurio, de la especie que tenemos aquí, y el nombre, que es Albertosaurus, ¿sale? Dentro de esta área de paleontología va a haber distribuidas este tipo de fichas, donde nos van a dar información, datos curiosos acerca de todas las especies que van a estar expuestas ahí en el museo. Ese interés por las carreras del futuro. La metodología que utilizamos para enseñar robótica es la de Lego. Lego, ustedes si les digo Lego van a pensar en bloques, armar castillitos, armar figuritas, ¿no? Pues lo que dijo Lego, no quiero ser solo eso, no quiero ser solo una empresa que da bloques para que los niños armen figuras, sino quiero que los niños aprendan armando estas figuras. Entonces saca varios sets de varias cosas, no solo de robótica, pero saca específicamente dos de robótica, WIDU 2.0 y Mindstorm. Mindstorm ese es un set ya más avanzado, o sea, ya es robótica que se utiliza en competencias internacionales. Entonces Rodadora compra esos sets para que podamos armar un curso y los niños empiecen a interesarse por esto. Despierta, nuestro perrito, vean, tiene patas, todo. Todo este es esa base de programación. Miren, lo podemos acariciar. El perrito se emociona cuando lo acariciamos. Se puede sentar, lo enseñamos a sentarse. Se vuelve a parar. Se enoja. Y este tipo de cosas se pueden hacer y todavía más complejas se pueden hacer. ¿Por qué? Porque Mindstorm cuenta con motores, sensores y cuenta tres diferentes sensores. Sensor de color, sensor de proximidad y sensor de luz. Y además los motores, tiene motores grandes y motores medianos para hacer diferentes cosas.